Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy, como ya habéis visto en el título, vamos a empezar a hacer vestiditos para nuestros mini yo, ropita en general. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, los que me sigáis por Instagram ya conoceréis a Mini Espe. Y bueno, Mini Espe le he hecho este vestido porque me parece súper bonito. Además, Mini Espe está inspirado en el mini yo de una amiga mía. Y entonces mi amiga se fue de boda y llevó un vestido similar a este, o bueno, parecido. Y he intentado recrearlo un poquito y yo creo que la verdad es que se ha quedado muy chulo. Así que bueno, es muy fácil de hacer. Como digo, vamos a ir haciendo ropita poco a poco. También tengo pensado subiros en breve ya cómo hacer lo que es esta peluca, la peluca básica. No la haré en este color, la haré en color marrón, creo. Pero bueno, así que bueno, no voy a enrollarme mucho más y os voy a dejar con este vestido que es bastante fácil y rápido. Bueno, para hacer este vestido he usado lana 100% sintética o acrílica. También está recomendada para agujas de 2.0 o 2.5 milímetros y yo lo he usado en color rojo porque el vestido era rojo, así que rojo. También vamos a necesitar pues una aguja de crochet. Yo he usado esta de 2,5 milímetros, que he usado una más pequeña para que los puntos se queden más cerraditos. Creo que para la ropa de los mini yo y así me gusta más usar esta pequeñita. También vais a necesitar una aguja lanera para esconder luego los hilitos. Un par de marcadores de puntos. Y un marcador de vuelta. Y también pues una tijera, un cortahilo, lo que tengáis a mano pues, para ir cortando los hilos. Bueno, vamos a empezar haciendo de esta pieza 2 y vamos a hacer un nudo corredizo. Y en este nudo corredizo vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Ahora nos vamos a saltar la primera cadeneta y en la segunda vamos a hacer un punto bajo. Y después de este punto bajo vamos a hacer 2 puntos bajos más en las cadenetas que nos quedarían. Ahí estaría el segundo y aquí el tercero, que llegaríamos al nudito. ¿Vale? Ahí estaría. Y ahora esta sería nuestra primera vuelta. Y en la segunda vuelta lo que vamos a hacer va a ser una cadeneta. Giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un punto bajo. Ahí. Y una disminución. Sacamos hilo y en el último punto sacamos hilo y ahora los pasamos todos juntos. Ahí. Y esta sería nuestra segunda vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer una cadeneta, giramos el trabajo y vamos a hacer una disminución. Sacamos hilo del otro punto que nos queda y los cerramos todos juntos, los pasamos todos juntos. Y esa sería la tercera vuelta. Perdón, sí, la tercera vuelta. Ahora, en la vuelta número 4, vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y hacemos un punto bajo. Ahí estaría. Y después de esto vamos a hacer 7 cadenetas, que va a ser la vuelta, la vamos a llamar la vuelta número 6. Perdón, la vuelta número 5. Y en la vuelta número, en la cadeneta número 7 vamos a poner un marcador. Ahí, ¿vale? Si esta fuera nuestra primera pieza, pues aquí tiraríamos del hilo y cortaríamos. Y lo dejaríamos como esta piecita que ya tengo yo aquí hecha, ¿vale? Y ahora, en la vuelta número 6, lo que vamos a hacer va a ser hacer 4 cadenetas más, aparte de la que ya tenemos marcada, vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Ahora cogemos la parte del tirante donde hicimos la última cadeneta antes de cortar de la otra pieza y ahí metemos y vamos a hacer un punto deslizado como para unir estas dos piezas ahí, ¿vale? Ahora después de estas dos, de ese punto deslizado vamos a hacer 2 cadenetas, 1 y 2 cadenetas. Y ahora cogemos nuestro triangulito que hicimos después de las 2 cadenetas y vamos a darle así un poquito la vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos ahí, ¿vale? 1, que yo lo voy a marcar para luego saber dónde empiezan los puntos bajos.
2 y 3 puntos bajos. Y ya como veis tendríamos lo que es como un tirantito, ¿vale? Y justo después de estos 3 puntos bajos, yo sé que ahora estamos un poco liados con los hilos, porque hay muchísimos hilos. Este ya lo voy a cortar, por ejemplo, no nos sirve. Ahí. Vamos a coger el otro triangulito de esta pieza y lo vamos a unir también con 3 puntos bajos, justo después de los 3 puntos bajos que hicimos en la otra pieza. 1, 2 y 3. Ahí. Y voy a cortar ya también este hilo que ya no nos va a servir y solo nos va a estar estorbando. Ahí. Y ahora, después de estos 3 puntos bajos, como veis ya se nos ha quedado la pieza más o menos unida. Y ahora vamos a hacer 2 cadenetas. Una y 2 cadenetas. Y después de estas 2 cadenetas nos vamos al marcador que tenemos, que pusimos aquí del tirante. Y ahí, que sería la 7ª cadeneta que hicimos. A ver que se nos quede esto así. Que se nos quede por fuera, ¿vale? A ver si puedo meter. Y ahí, justo ahí, vamos a hacer un punto deslizado. Ahí. Y como veis, ya tendríamos lo que es la parte... esta, lo que es la parte de superior, ya lo que es vamos a hacer cinturilla y esas cosas. Este hilo ahora lo esconderemos, así que no os preocupéis, ¿vale? Que ahora sí quedará escondido. Bueno, ahora en la vuelta número 7 lo que vamos a hacer va a ser hacemos una cadeneta. Y directamente aquí en las cadenetas que hicimos, en estas 4 cadenetas, vamos a hacer 4 puntos bajos. Primero ya lo vamos a marcar. El primero lo vamos a marcar porque va a ser nuestro punto de referencia. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora nos saltaremos el tirante, que lo tenemos aquí con el hilito. Y en las otras 2 cadenetas que hicimos, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos. También por encima de... pillando las cadenetas si queremos, no tenemos por qué meter los agujeros, ¿vale? Ahí. Y ya como veis, de camino estoy guardando este hilo, que me está dando una lata. Bueno, y después de estas cadenetas lo que vamos a hacer va a ser... en los 6 puntos que tenemos de la parte del triangulito, pues ahí vamos a hacer 6 puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro, cinco y seis. Ahí, 6 puntos bajos. Y ahora, ya para terminar, en las 2 cadenetas que nos quedarían, pues del tirante, pues ahí hacemos otros 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Ahí. Y esta sería nuestra vuelta número 7. Ya voy a cortar este hilito. Ahí está. Y así es como se iría quedando. Ahí, para que lo vayáis viendo. Así. Ahora, en la vuelta número 8, lo que vamos a hacer va a ser ya ir cosiendo y tejiendo en espiral. Así que directamente ya metemos en nuestro primer punto, ahí, y hacemos 14 puntos bajos. Un punto pues por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. En la vuelta número 9
vamos a hacer 14 puntos bajos, pero solamente vamos a estar cogiendo la parte de adelante del punto para tejer, ¿vale? Así vamos a crear como un relevito. Cogemos solamente, ya sabéis que el punto es como una uvita, como una V, pues cogemos la parte de adelante. Y así vamos a ir haciendo 14 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, que lo marcamos. 2. 3. 4. 5. Y 6 puntos bajos y un aumento. Y así haciendo 6 puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta, que lo tendríamos que volver a repetir esta secuencia una vez más. En la vuelta número 11 vamos a hacer 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos y un aumento. Y así, haciendo 7 puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta, que como antes lo vamos a tener que volver a repetir una vez más. En la vuelta número 12 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos y un aumento. Y así, haciendo 2 puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 13 vamos a hacer 24 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. En la vuelta número 14 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y un aumento. Y así, haciendo 3 puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 15 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y un aumento. Y así, haciendo 4 puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta. Ahora, de la vuelta número 16 a la vuelta número 21, vamos a ir haciendo 36 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. Recordad que es de la vuelta 16 a la vuelta número 21. Bueno, ya he hecho hasta la vuelta número 21 y como veis se ha quedado aquí, entonces ahora lo que vamos a hacer es la colita. Y bueno, lo que vamos a utilizar es, vamos a dividir por la mitad y yo en mi caso hasta llegar aquí tengo que hacer 14 puntos, los que tenéis que hacer los contáis, que os queden 18 y 18, ¿vale? Y yo por ejemplo tengo que hacer 14 puntos, si vosotros tuvierais que hacer 5 o 6, pues 5 o 6, ¿vale? Yo voy a hacer 14, que sería la vuelta número 22, ¿vale? Pero lo ideal es que se os quede una por la mitad, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿vale? Y esta va a ser la que vamos a denominar la vuelta número 22, estos puntitos, ¿vale? Recordad que si tenéis que dar menos, simplemente es que se os quede por la mitad, ¿vale? Y ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer, esto ya si lo hacemos todos, una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 18 puntos bajos. Aquí estaría el primero, que yo lo voy a marcar. Ahí. Uno. Dos. Tres. Ahora, en la vuelta número 24 vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer
una disminución, que ya sabéis que sacamos hilo del primer punto y del segundo, y lo unimos todo, cerramos a la vez, y yo voy a poner aquí un marcador. Ahí, una disminución. Ahora vamos a hacer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y con los dos puntos que nos quedan vamos a hacer una disminución. Ahí estaría. En la vuelta 25... vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 16 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos pues disponible, ¿vale? En la vuelta número 26 vamos a hacer una cadeneta, giramos, hacemos una disminución en los dos primeros puntos, ahí, y este sería nuestro primer punto de la vuelta número 26. Después vamos a hacer 12 puntos bajos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y después de los 12 puntos bajos vamos a hacer una disminución para acabar esta vuelta número 26. En la vuelta número 27 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer una disminución. Ahí estaría la disminución. Que la vamos a marcar, ya sabéis que yo siempre suelo marcar el primer punto de cada vuelta. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y después de los 10 puntos vamos a hacer una disminución. Ahí estaría. Y esta sería nuestra vuelta número 27. En la vuelta número 28 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 12 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible. En la vuelta número 29 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer una disminución. Ahí, que la vamos a marcar. Después de la disminución vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8 puntos bajos y una disminución. Ahí estaría. En la vuelta número 30 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 10 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible. Ahora, en la vuelta número 31 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo, hacemos una disminución. Después de la disminución vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y otra disminución. Y esta sería la vuelta número 31. En la vuelta número 32 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y hacemos una disminución. Ahí. Ahora, después de la disminución, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3. Y 4 puntos bajos, y después de los 4 puntos bajos, otra disminución. Ahí. Y ahí estaría la vuelta número 32, que yo creo es la última que yo voy a hacer así en plan disminuyendo. Ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 33 es vamos a quitar aquí el marcador y vamos a empezar a dar puntos bajos alrededor de toda la falda para que se quede un mejor terminado. Yo voy a ir metiendo pues así en los huequecitos que pueda. Así. Que tampoco se queden muy juntos, pero tampoco no muy separados. Ahí. Así.
así. Aquí en la esquinita metemos y ya llegaríamos al que se une con la falda, pues ya esto lo trabajaríamos como normalmente. Y así pues vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos otra vez al marcador. A este no, el marcador primero que hemos puesto. Bueno, ya una vez hemos llegado al marcador, lo que yo voy a hacer va a ser dar un par de puntos deslizados. Y ya cortamos el hilo. Y ya lo esconderíamos este cabo. Bueno, y ya para rematar lo que es el vestido, voy a coger lana roja. Y en el escote, aquí, para que no se quede así, que se quede abierto y esas cosas, vamos a dar unos puntos deslizados también para que se quede más bonito. Lo que es el escote, ahí voy a meter. Y como digo, simplemente lo que voy a ir haciendo es puntos deslizados alrededor de todo el escote. Para que no se nos quede tan abierto. Tan abierto, bueno, no es tan abierto, sino tan manipulable, que se vaya para arriba, para abajo y esas cosas. Ahí. Cuando llegamos aquí donde se unen los dos triangulitos, pues hacemos como uno en recto. Así. Y vamos dibujando lo que es el escotito. También con esto se va a quedar mucho más definido. Y como digo, yo creo que es más bonito y con mejor acabado. Así que bueno. Voy a meter aquí el último. Uy, a ver si puedo. Bueno, y ya una vez hemos hecho esto, lo que hacemos es cortamos. Y ya voy a esconder las colitas. Y en cuanto que acabe de esconder las colitas, vengo y os lo enseño ya a caballito. Bueno, ya he escondido las colitas y como veis así ya se quedaría. Ya solo nos quedaría pues ponérselo a nuestra muñeca y hacerle fotitos y esas cosas. Yo creo que se ha quedado muy chulísimo. Así que bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, es bastante fácil de hacer y se hace muy rápido y se queda muy bonito. La verdad es que la ropa que se le hace a los minillos se hace en muy poquito rato y se queda bastante resultona. Yo iré subiendo más vídeos de ropita para los minillos. Intentaré subirla de vídeo extra o si no como en esta ocasión, de vídeo de jueves, ¿vale? Y ya está. Espero que os haya gustado, que sea así, pues que le deis manita arriba, que os suscribáis si no lo habéis hecho y que sin más nos vemos en el siguiente vídeo.